Sin más, voy a intentar tomármelo de otra manera. Vengo muy mal, en plan del Call of Duty Mobile como el culo. A mí que me roben lo llevo mal, pero bueno, sin más. Vamos a intentar. Hola, muy buenas, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a The Mortuary Assistant, ¿vale? La asistente de la morgue, o en este caso, la asistente de morgue. Vamos a irlo jugando. Vamos a intentar sacar el último final. Y a ver qué tal, ¿vale? Ya sabemos de sobra lo que tenemos que hacer, pero tienen que darse unas situaciones, ¿vale? Para pues, poder completar dicho final, ¿no? Y no está pues en nosotros. Ahí está. Ay, Dios. Love you, Dad. Y a ver si completamos el final en una hora, estaría bastante guay y así nos vamos a tomar por culo. I can keep track of things. Shift database, a computer program combining all my findings into one reference point. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece of the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. To banish a demon to hell, it must be bound to its chosen body and burned. The three objects in this cabinet are your tools.
First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Are you out there? Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body, with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture. Anywhere. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them. So check regularly. Once you uncover the sigils, use the Night Shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Joder, uncover the sigils. Build the mark and place it on the body. Then, when you're certain, burn it in the retort. There we go.
All right. There we go. I can't hold anything else. Hello? Hello. Rebecca? Rebecca? What the?
There we go. There we go. All right. Rebecca, come here. Come here now. Hate me all you want. He's dead because of you. You should be the one here. Lifeless. Worthless. Wait a minute. It's me! That's not it. Sí, ya tenemos el cuerpo. Lo que pasa es que nos falta el símbolo y la casa. Ya tenemos cuál es el cuerpo. Este es el cuerpo. Ya está. Está pasando súper rápido todo ahora. No sé si eso significa también que tenemos mucho menos tiempo, pero reproduje los cassettes, bajé abajo, le abrí a la otra. Bueno, no la llave porque aún no la tenemos, la de Valerie. There we go. Ojo.
Mierda, no, hombre, no. Tenemos que ir a por... Nos falta un último logo, una marca, y esto me lo han abierto. Esta también, Siempre me solía aparecer mi réplica aquí en este pasillo, colgada. Ahora que la necesito, no me aparece. Vale. Es que no me apetece mucho hablar hoy, tío. No sé, fue una mierda directo la anterior y ando así como... Ando que no ando, tío, la verdad. Ando que no ando. Estoy centrado ahora en este, así que sin más, tío. Se levanta el hijo de puta. ¡Ah! No necesito hacerlo aquí. Esto no es lo que yo necesito, la verdad.
Muchísimas gracias por ese raid, Vegetale. Sí, me acaba de aparecer. Me acaba de aparecer, bro. Pues yo aquí no necesito que me aparezca esta tía. No puedo utilizarla ahí. Es una mierda, tío. La necesito a esta misma hija de la gran puta, pero colgada en el pasillo de la morgue. La necesito colgada allí, no la necesito aquí. Esto para mí es una mierda, porque no me deja interactuar con ella. ¿Veis? Tengo esta moneda. Que esto es lo que tengo que hacer en mitad de la morgue, ¿vale? En mitad del pasillo. Y cuando me aparezca mi padre, en plan que cambie el cuerpo del demonio, del que está en la camilla, por el de mi padre, ponerle un collar. Y eso lo sé porque el... Hostia, cuidado. Porque es lo que hay que hacer. De hecho, te lo está diciendo. Había una nota en la cama que no leímos. Hostia, tío, no me fijé en esa nota. Cagada, tío. Después mirar el streaming a ver si esa nota estaba, tío. Había una nota ahí que esa no estaba. A lo largo de las veces que hemos completado esto, esa nota no estaba. Esa nota no estaba. Sí, puede ser. Lo he tirado bastante, tú. Puede ser que perdamos. Vale, son los tres raros y la Z. Tres raros. Valmet, puede ser. Valmet, diría yo, por ahora. ¿Ves? Es que tengo memoria de pececillo, tú. Los 3-3. 3 corto, 3... Vale. ¿Dónde está? 3 corto, 3 este, y listo. Diría yo, ¿no? 3 corto, 3 con colita y 3 girado. Vale. No, aquí ya hay algo que está mal. Eres muy pesada, señora. Espera. No, no necesito que pase eso. Sí, te voy a visitar ahora, espera. No necesito esto. Necesito que aparezca el cadáver de mío ahí colgado. No necesito esto. Que no. What's wrong, Rebecca? Don't be afraid of your grandma. Es random, sí. En teoría es random, sí. Pero cuando es lo típico, necesitas que aparezca, no aparece. Y cuando no lo necesitas, que era el inicio de todos los turnos, ahora aparece. No tengo... Ah, bueno, ¿para qué necesito esto? Si ya sabemos... ¿Puedo ver el cuerpo o no? ¿Qué pasa, tío? ¿Me tengo que comer algo más? Pregunto. No me deja interactuar con el cuerpo, ¿sabes? ¿Ves? No puedo verle marcas, no puedo girar, no puedo hacer nada, tío. Bueno, vamos a completar lo que estábamos haciendo, tío. Y ya está. A ver si me deja ahora. Tampoco. Bueno, está bien. Probablemente la palmemos y terminemos siendo poseídos. Pero es que no están pasando las cosas como deberían pasar, ¿sabéis? Pero bueno. Y creo que lento no lo estoy haciendo, ¿vale? Pero... El juego quiere que lo hagas muchísimo más rápido, supongo.
No. No. Fue el segundo cuerpo. Fue el segundo cuerpo, chicos. El colorado no lo es. No lo es. Yo no, yo lo asimilé hace años. Vegetales, la verdad. Murió Sob. Y una cosa, ¿terminaste la campaña, Vegetales? Del Modern Warfare o aún nada. El original, ¿lo has terminado? Tú coméntame si te lo has terminado, el modo campaña o no. There we go. Sí. Pues también sabrás que muere Ghost. Hostia puta. El 1, el 3 y el Black Ops. Vale. Pues creo que te la acabo de cagar, la verdad. Pensaba que simplemente los estabas rejugando. Ah, vale. Pues joder, que te duela más la muerte de Ghost y no la de... O sea, la de Soap y no la de Ghost. A mí como tal me dolió más la de Ghost. A mí la de Soap, ya ves tú. También iba haciendo mucho el gilipollas. Se la estaba buscando, la verdad. Saltando edificios, placando a uno a través de tal... Tío, no sé, se la estaba jugando muchísimo, pero... En su momento me dolió más Ghost, obviamente, es el que más debe doler como tal. A ver, a cada uno... Desde el inicio me dieron las marcas de este, míralo. Mira ahí, con las marcas del demonio. Ahora tenemos que ver si tiene el sello. Si tiene el sello, le colocamos la marca y para la lobby que te vas. Tiene el sello. Vamos a hacer una cosita. Cenizas. Sin más, solo por joderlo. Y tomamos marca. A no ser... Dejarme un segundo porque igual ayer me equivoqué. No creo que me vaya a equivocar ahora, pero es este. Vamos a ver si hay otro con esos mismos logos. 333Z, no, 333 no lo hay. Nah, es el demonio que tenemos ahora mismo. Ya está, 33Z. Y en el otro, es que tenemos los 33s. Ah, es este subnormal y ya está. Vente que te vas. Susto. ¿No? Vaya, qué raro. No, me dirás que es muy tarde y probablemente lo sea. ¿Por qué cenizas? No lo sé. Me deja hacerlo y me parece curioso, tío. No lo sé. Lo he hecho ya por... Sin más. Quemar cuerpo encima de cuerpo. Recogemos ceniza. En plan vago. De cerca. Para la lobby. Grítalo, reina.
A ver qué pasa, ¿terminaremos matando a Raymond como ayer o qué? No sé si puedo hacerlo más rápido, veis que lo intento hacer lo más rápido posible. Pero sin pruebas y sin código no puedo hacerlo. Monstrous. I've said already that I've had to accept everything about myself, just like you do. This is a necessary evil. Sick. She's down there right now, just suffering for no reason. Valerie is not down there. Not now. Not anymore. Not anymore. She's been gone for years. You don't know that. You're just gonna let her stay there. You don't know what she's feeling. You are torturing her. She's helping me survive. She's helping us survive. Without her. No me interesa, señor. No me cuente su vida. Esperemos que sea el último turno, por favor. Por favor. O a no ser que el último turno sea el número 13, que sería muy metafórico. Y probablemente igual lo sea, sí. Love you, Dad. Ya tengo 2400. Dale, sigue ahorrando, campeón. Sigue ahorrando. Tarde o temprano, a ver si conseguís algunos la suscripción. Y si no, chavales, a ver si tenéis suerte. Ya sabéis, da poquito. Yo lo que haría ahora es cada uno que haga lo que quiera con... Está claro, con lo que tiene que hacer. I don't have my clipboard. Hola Darshana, bienvenida. Placer tenerte por aquí de vuelta. Es normal que Modern Warfare 3 salga en la campaña. No estaba completada, pero ya has matado a Makarov. Tengo yo una mezcla de audios, pero lo siento. A mí Modern Warfare 3 no me disgustó. Preferí el 2, la verdad. El 1 me pareció un poco una mierda. El 2 fue el que más me gustó de los Modern Warfare.
keep track of things. El 3 está bueno, pero no es el mejor. Para mí no. Respeto al que le guste, pero para mí no es el mejor. Aquellos que tienen rascazos, por norma general, tienen una probabilidad muy alta de que sean los poseídos. No significa que sí, por cojones, vaya a serlo, pero tienen una probabilidad demasiado alta. No puedo hacer predicciones, ¿vale? Es una putada, sé que además de algunos molaría, a otros os importa una mierda, hablando claro, pero me hubiera gustado poder hacer predicciones, la verdad, porque algunos os lo pasáis mejor, podéis apostar punteles y eso, pues bueno, os da la oportunidad de poder conseguir, bueno, una suscripción, cositas gratis, ¿no? Pero obviamente, pues, no es fácil de que os pueda llegar a tocar. En el aspecto de que tenéis que llegar a esos puntos, me hago entender. Sé que tengo la puerta de atrás abierta, no me gusta, pero estoy intentando provocar a ver si este se transforma en mi padre. Y en mitad del pasillo aparezco yo con las... colgado con las manos estiradas, que es lo que necesitamos. La verdad. Vale, el iCaps, ¿dónde estaba eso? Aquí. Aquí está. Alright. A mí personalmente me gusta. Sí, está bien, está jugable. Nadie ha dicho que no. El juego nadie ha dicho que sea una mierda. Está bien, pero para mí no es el mejor. A eso es a lo que yo voy. Estoy hasta la polla de este, tío. Estoy hasta la polla de este. Porque lo que hace es liarte. En mi raza. Y te hace perder un par de segundos, que es una mierda, pero te hace perder tiempo, ¿sabes? I can't use that here. Me dice que no puedo utilizarlo y lo tengo que utilizar ahí. Por cierto, el esto aquí, el bisturí, si mal no me equivoco, lo teníamos aquí. Y la cosa de PVC, aquí no, sí. Seguiré insistiendo, a mi parecer me dio muchísimo más miedo la demo. Ahí está. Gracias. Vale. Justo lo que necesitábamos, gente. Si Dios quiere y sale lo que tiene que salir, sí. Después tienen que salir un par de cositas más, ¿vale? De verdad, a mí la demo me asustó muchísimo, muchísimo más que el juego. Es una pena, en este también me asustaba, pero la demo fue muy a lo que fue. Fue muy a lo que fue y fue algo que me gustó. La demo cuando la hicieron, es que metieron prácticamente todo.
todo en la demo, todo, todo, todo. A ver si esta se cambia por mi padre y ya estaría al final. Esta o cualquiera de los cadáveres se tiene que cambiar por mi padre. Y ya estaría al final. I can't hold anything else. ¿Por qué estoy cogiendo esto? A ver, espera. Soltemos. ¿Por qué estoy cogiendo eso? Soy medio gilipollas ahora. Ya te digo, este o el siguiente cadáver se tiene que transformar en mi padre. Cualquiera de los tres cadáveres que se transforme en mi padre. Me acaban de cerrar la puta puerta, tío. Juraría que estaba abierta, pero bueno. Seguiré insistiendo. Ojalá saquen actualizaciones de meterte un screen... No me viene el nombre. Un susto aquí dentro. Que metan muchísimas más cosas, tío. Y este juego puede ser muy, muy bueno si lo exprimes muchísimo más, tío. No digo que esté mal como está, pero sí le faltan cosas. La demo empieza muy fuerte, te meten en cosas y después al final es como, bueno, vale, está bien. Después el juego cuando lo juegas es eso, está bien. Literalmente, así fue como me sentí yo. Bueno, está bien. Vale, aquí tenemos a Happy. ¿Y sabes cómo es tu padre? Básicamente que este cadáver me lo cambian. Este cadáver me lo cambian por alguien que... Tenía una marca ahí en la cara y no la hemos hecho. Sí, sí. A este tío que nos lo tengan que cambiar por alguien joven, que es el que siempre nos echa la culpa de que esté muerto. La que nos echó en la anterior partida la culpa, ¿os acordáis? La que estaba en aquella cámara era nuestra madre. Al parecer nuestra madre era una drogata de mierda. En plan, porque se metía metadona o algo por el estilo. Metanfetaminas, cosas de ese palo, tío. Cosas chungas. Y lo dicho. Y nos echa en teoría, pero no es ella, la culpa de la muerte de nuestro padre. No nos especifican mucho. Simplemente pues aparece tu padre muerto como si le hubieran pegado una pedrada. Varias veces tienes una visión conforme eres tú quien matas a tu padre, pero no te especifican si realmente fue así o no. Simplemente te dan a entender que... ¿Ves? Mira, se ha levantado. Necesito... Se ha levantado, lo habéis visto levantado, ¿no? No me he fumado nada. Creo yo. Estaba levantado, ¿eh? Estaba de puto pie. Supongo que están pasando cosas diferentes, pues por lo que hicimos antes, ¿no? Lo de darle los collares a... como a nuestra réplica. Supongo. ¿Le he puesto o no? Sí. No. No cierres. Voy por instinto porque no me gusta dejarla abierta, pero... No tengo que cerrarlo. No por nada en especial, sino pues porque quiero como que todos los fantasmas que tengan que estar aquí, pues que estén deambulando como tengan que deambular. No porque los freno en la puerta y me tengan que petar la puerta, ¿no? A no ser que sean ellos quien la cierren, supongo, no sé. ¿Veis? There we go. Se ha escuchado la silla, podrían... Podrían hacer algo con la silla. Hay muchas cosas que están muy, a mi parecer, muy desaprovechadas, tío. ¿Dónde estaba lo de los ojos? Aquí. Hola, niño. I can't use that here. El juego está muy bien, pero yo lo hubiera hecho otras cosas de diferente manera, la verdad.
En uno de estos gires es que me voy a meter un susto que voy a puto flipar. O el subnormal este se levantará, que no me extrañaría, o estará el de blanco, tío. Pero me gusta, veo como más movimiento, tío. Veo como más movimiento, más truenos, más cosas chunguillas, en teoría. Y me gusta, me gusta, me gusta. Forceps y tubo de PVC. Vamos para atrás. ¿Por qué parece que te has metido algo en la visión del juego? Porque en teoría nos dan a entender como si nos metiéramos en la piel de nuestra madre. Y cuando tenemos como ese que suena así, es porque en teoría el demonio se está acercando, ¿no? Hostia, se me... Es que a mi parecer, tío, al inicio... No digo que no te pegue algún susto y tal, pero al inicio te mete más sustos, tío. La forma en la que están hechas algunas cosas. La demo para mí es mejor. El juego al inicio como que parece que empieza fuerte, pero en vez de ir más fuerte va más lento, tío. Va más lento, tiene menos sustos como tal. Te pega algún susto, pero no es lo mismo, tío. No, ya no por el hecho de que te acostumbres, sino porque repite lo mismo. Deberían cambiarte a lo mejor a tu abuela de vez en cuando por tu abuelo, tío. Los cadáveres deberían ser diferentes. Deberían aprovechar la silla de atrás, que se escuche la silla y darme la vuelta y ver a algún fantasma allí. Aquí, tío, yo qué sé. No sé, tío, más cosas. Pero bueno, yo no soy diseñador de juegos, así que es lo que hay. Es lo que hay. ¿Ves? Esto en teoría es porque, bueno, supongo que el demonio anda cerca, cosas de ese palo, ¿sabes? Y aplicamos la loción hidratante. ¿Qué pasa si utilizo un speak? No sé qué es eso. La demo está llena de sustos. A mi parecer, mucho más. Esta está yendo un poco más lenta. Esta partida. Es un poco raro. De hecho, no me la han hecho marcas aún al cuerpo. Es curioso. Ahora te cojo, egocéntrico. No sé. Ah, vale, creo que supuestamente el Nightbot te habla. Bueno, te habla, te saludas. Cuando tú dices hola, el Nightbot por norma general antes te saludaba. Ahora no saluda, no sé por qué. Vale, cosa random de... No sé, tío. Antes saludaba. La gente decía hola en el chat y el Nightbot te decía hola en plan como siendo yo, ¿vale? Cuando muchísimas veces el canal tenía más apoyo, no podía saludar a todo el mundo porque estaba liado, obviamente, en una partida. Tú imagínate, en mitad de una partida de Rainbow Six Siege, una partida igualada, tener que saludar a alguien y cuando tengo que estar viendo un píxel porque si pestañeo me matan. Imagínate eso. Entonces era como una manera de, bueno, al menos que si no lo saludo yo, que lo salude el Nightbot, al menos en mi nombre, ¿sabes?
¿Cuántos nos faltan? Nos faltan dos. Está siendo lenta esta partidita, entre comillas, ¿eh? Curioso. Bueno, there we go. Escucha un ruido, ¿eh? Vale, va a haber... ¡Pum! Se van a abrir las cosas. ¿Veis? Ahí está. Bueno, vamos a cerrar obviamente las que no nos hacen falta porque no nos interesa. Y listo. Continuamos, gente. ¿Habéis escuchado ese ruido? Do the dead comfort you. Cállate. En teoría no deberías hablar. ¿Qué tenía que hacer? Ah, PVC, disculpad. Es para que el bot lo diga en voz alta. ¿Cómo lo supiste? ¿El qué? Disculpad, es que vais con algo de delay. Y me llega tarde la info. Lo de que se abrían las puertas, porque... por el ruido que estaba haciendo. Porque bueno, si no lo sé tras varias y no sé cuántas partidas que habré hecho esto, pues voy un poco mal, tío, la verdad. Pero principalmente es por eso. Porque sabía, él me había quedado con el ruido de... Se queda así y se escucha como un temblor raro y... ¡Pum! Y te abría todo. Y muchísimas veces... Cuando yo estaba haciendo algo era cuando ocurría. De hecho, mirar como al inicio creo que no lo sabía, si mal no me equivoco, a lo largo de los streamings y después obviamente te vas quedando con los detalles. Ruidos en concreto, cosillas que van pasando, ¿sabes? Noto muy paradito al demonio ahora mismo, ¿eh? Lo noto demasiado paradito. Bueno, ¿para qué habré hablado? Vale, ahora pasa por encima. Aquí. Pasa, niña. Cerramos la puerta, me pedirás que consiga la... Ay, la receta de la... Pa' chutarnos tú. Ahí está la jeringuilla. Nuestra madre tiene pinta de que era una drogata de mierda, que flipas. Quiero creer que esto que estamos haciendo es cosa de la madre. Ese a lo mejor no es. No lo sé, tío. No estoy diciendo que ese sea el cadáver. Lo único que quiero es que básicamente se convierta en nuestro puto padre. Y no se está convirtiendo en nuestro puto padre. Y aquí tenemos que huir. Creo que muero si no huyo. O me poseen. Si me giro... ¿Ves cómo viene? ¿Visteis cómo viene corriendo? Madre mía, tío. Creo que ahí si me pilla algo pasa.
Vale, a ver. No hemos cogido la hoja, ¿no? No, ahí está. ¿Ves? Este cuadro está muy desaprovechado. Venir en algún momento por aquí, por el pasillo, y que el cuadro, como la película, cobrase vida y fuera corriendo hacia ti, vamos, sería un puto susto que flipas. Tío, está muy desaprovechado. No digo que el juego esté mal, porque no lo está ni de puta coña, pero está muy desaprovechado. Muy, muy desaprovechado, en muchos aspectos. Lo que me ha murmurado ha sido el próximo éxito de... ¿Espera? Espera, 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 espera. Espera. No me deja... Pensaba que quería que lo tocase. Está tocando un montón el escroto, tío. Ahora a ver si tiene símbolos. Ojalá alguno se convierta en nuestro padre. Ojalá. Me acaba de hablar, sí. Pensaba que me iba a murmurar. Mirarlo ahí arriba. Me murmuró el próximo éxito de Bad Bunny. Y eso. No tiene nada esta tía. Por ahora no. Igual le mete el machetazo, ¿no? Que puede pasar que de un momento a otro coja y le meta el machetazo. Que a veces empieza como a arañarle el cuerpo. Y lo dicho. Esta no parece. Vamos en el turno 11. Vamos a ver este. Puede ser Happy. Happy es muchísimas veces uno de los que suele ser. O el otro. No sabría decirte cuál puede ser sí o sí. Pero Happy puede llevársela. No tiene, ¿eh? Es muy pesada esta señora. A ver, vamos por este lado ahora. Es muy pesada esa señora. No sé, me tengo que fijar. Eres muy pesada, tío. Tendría que hablar nuestro mi padre. Tu hijo. Eres muy pesada. Que no me quiero cortar. Intensa. What's wrong, Rebecca? Que no me quiero cortar. Eso es lo que pasa. Don't be afraid of your grandma. Get away!
¿Ves? Aquí molaría que el personaje pudieras poner los brazos e intentar quitártela en medio. Son detallitos, tío. Son detallitos. Espera, anuncio, dice. En el cuello no tiene nada, bro. No, no me distraigas porque en el cuello eso es del corte que le hemos hecho. La incisión que le hicimos antes. Tiene varias marcas ahí. Unos rayos raros. Como si fuera Harry Potter ahora, el hijo de puta. Pero... no vemos nada más destacable. Darme un segundo que me pego un garbeo. A ver si averiguamos el nombre. Pero deberíamos igualmente averiguar... ¿cuál es el cadáver, tío? Y por ahora, ni este ni la otra son. No te has perdido nada. A corto plazo, happy no es. A corto plazo. ¿Veis? Esto sí me gusta. Te pega un susto ahí de mierda. ¿Vale? ¿Se levanta o no se levanta? ¿Qué pasa, niño? Es este. Es este. Pero nos falta una marca. ¿Veis? Ya apareció la marca. Pero... ojalá se transforme en nuestro padre. Estaría de putísima madre ese detalle. Y que fuera el último turno. Lo giramos. Tiene la marca, pero no tiene nada más. Ahí la veis. ¿Vale? Es este. Pero claro, tiene que pasar algo más para que nos den el logo. Voy a visitar a la otra. ¿Cómo? Vente pa' aquí, zorra. Sal, échale dos huevos. A la gran puta. No hay huevos. En teoría se supone que sí. Cuanto más anuncios la gente vea, en teoría más comisión, entre comillas, me llevo. Pero que sepáis que los anuncios que por norma general no pongo yo y pone Twitch, comen más ellos que yo. ¿Me hago entender? Ah, pues veo más si... hay que apoyarse. Sí. ¿Ves? Mira, aquí que hubiera una guardilla aquí arriba y subiera a la parte de arriba. Faltan cosas, tío, faltan cosas. Muévete, zorra. Pues nada, o lo hemos hecho muy rápido y somos la hostia,
Pero nos tiene que dar el símbolo, tío. Por ahora no nos lo ha dado. No, sigue sin dárnoslo, así que yo no puedo terminarlo. Estoy pegando un garbeo. Esta parte de arriba sería aprovechable. Sé que está esta parte aquí, pero no sé. Que tuvieras que meterte por los tubos para limpiarlos. No sé. Vale, a ver, pensemos. Uno, dos. Solo nos han dado dos. Hola, Valerie. Entra. Dos. Dos, 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 dos. Tres. Me han dado ya los cuatro. Y yo soy gilipollas. Puede ser, ¿eh? No. Nos han dado tres. Es que nos faltan. Vamos a hacer una cosa. Igual es tímida, ¿sabes? Pasa, anda. Tontorrona. El padre, ¿cuánta probabilidad hay que salga? No lo sé, bro. No lo sé. El cadáver se tiene que transformar en teoría en nuestro padre. Pero no lo está haciendo. Y nos tienen que dar por cojones. Ahí está, la casa del demonio. En teoría es esa M. Que si nos vamos. Anda graciosilla ahora. Vale, tenemos. Es que está jodido. Tenemos anzuelo, la Z y la T con las. Anzuelo Z y T. Anzuelo Z y T. Yo sé cuáles son, pero. Anzuelo Z y T. Anzuelo. Anzuelo Z y T. Puede ser Telduk. Puede ser Telduk. Anzuelo Z y T. Anzuelo ZT, anzuelo ZT, anzuelo ZT, anzuelo ZT. Estos no son, anzuelo ZT, ¿vale? Anzuelo ZT. Es que es para no olvidarme, anzuelo Z. No, no, no está, no está. Anzuelo ZT, nah, ya sabemos cuál es. Darme un segundo, vamos para aquí, es este, anzuelo ZT. Valme, dije, anzuelo, no, Telduk, anzuelo, Z y T, la L, abajo. Darme un segundo, que sabéis que... Vale, 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 dame más, dame más, dame más de eso. Dame más. Dame más de esto. Esto es mi... Me conviene, tío. A ver si se transforma ahora en nuestro padre. Me han cerrado ventanas y todo. Puertas. Déjamelo todo abierto, zorra. No nos ha dado la última. En teoría ya la sabemos, ¿vale? Pero pues... eso. Nah, no se quiere... No quiere hacer acto de presencia. Anzuelo, anzuelo, Z y T, ¿vale? Anzuelo, Z y T. Anzuelo, Z y T. Cogemos la marca. Vale. Are you sure this is the right one? Palo yo tú, pesado. Deberías haberte transformado en nuestro padre. O de la gran puta. No lleva el anticristo. Puede que no.
Puede que no. Pero yo creo que sí, tenía la marca, así que... A ver qué pasa. Castigado. ¡Grítalo, reina! Yo creo que sí. Yo creo que sí que es. A ver si hice algo, en plan, en el final, conforme he hablado con ella. Con la Valerie. Bueno, no he hablado con ella realmente. ¡Ojo! Hey, little love. Dad? I'm here. ¡Ojo! Okay, it's all right. You're safe. Oh my god, Dad. Hey, hemos conseguido el final. ¡Sí! It's all right. No, no. Pero le faltaba el collar, ¿eh? My little girl, don't do this to yourself. You've suffered enough. If I hadn't been like mom. You're not like her, Rebecca. Your mother. She gave up on life long before she died. What happened to me was the result of choices you should have never been exposed to. You changed your life. But I'm so proud of you. You changed too. Not before I heard you. Sweetie, you can't do this to yourself. Don't remember me like this. I don't want to forget you. If you relive that night over and over, you'll only remember pain. The best of me is in you, sweetie. I'm with you forever. I just miss you so much. Every day, I just... I don't know where to go without you. Shh, I know. I know it's hard. But you know where to go. You've already found it. Souls are suffering, Rebecca. But you can help them. You can bring comfort and closure to the living. And let the dead rest. Let the dead rest, Rebecca. I love you. Dad. I love you. Qué bonito. Qué bonito, sí señor. Ahora sí terminó el juego. Creo que sí. La forma en la que tal, ¿no? Esto no solía ponerlo antes, ¿eh? La musiquilla, sí. GG, chavales. GG. GG. Sí, señor. Sí, señor. GG. Ese es el final. Ese es el buen final. El final que todos esperábamos aquí en el canal. Es el quinto y este es el final definitivo. Sin más, chavales. Pues creo que aquí termina otra historia más en mi canal. Terminó Resident Evil 8, 3, ahora este. Hemos jugado un montón de juegos aquí en el canal. Y Call of Duty, un montón de juegos y todos han tenido su final. Y pues este es otro más. Me quedé trabado. Ahora hay que esperar a ver si aparece alguna cinemática final conforme vas a junto de tu abuela o algo. No lo sé, ¿vale? Vamos a esperar, no me lo voy a saltar por si algo. Que esto es como Marvel, ¿no? Que te vas, dices, hostia, los créditos. Y después hay una escena, una cinemática final, a lo mejor dando a entender que va a haber otro juego. Ojo, no lo sé. Vamos a esperar. Ojalá sea así, ojalá. Toco madera. Ojalá hagan otro juego de este palo con otro personaje, porque en teoría esta ya le han dado como un hipotético final, y molaría con otro personaje en otra morgue, con más personajes en plan cadáveres, ¿no? Otro desarrollo, la verdad. Pero bastante chulo. A mí me ha gustado el juego, no es una gran compañía porque no lo es, pero bastante bien lo han hecho. Bastante bien lo han hecho para no ser... Ahí está. Sí, señor. Ya está. Esta es la confirmación de que nos lo hemos pasado. Tiempo, a ver. No, habrá la cinemática esta de cargar. Enter y listo, ¿no? Sí, chicos. Pues ya está, gentecilla.
aquí terminaría The Mortuary Assistant. Hemos completado el final, el que todos esperábamos, que ella básicamente hiciera como esas paces con su... con su interior, ¿no? Porque ella siempre se echaba la culpa de la muerte de su padre. No explican muy bien el porqué, simplemente como que tienen un accidente. Ella a veces tiene la sensación como que es ella la que le pega piedrazos a él en la cabeza. No especifican el porqué, no lo sé. En el tema de la madre sí se muestra qué es lo que pasa, ¿vale? Lo que pasa literalmente es eso, que la madre era una drogata. Y la encuentran muerta en el piso, ¿no? Con una sobredosis. Pero en el caso del padre no especifican nada. Y me parece bastante curioso eso. Parece como un accidente. Él preocupado por ella, en plan, oye, no te preocupes, tal, no sé qué. De un momento a otro cae el cadáver. Pero, ¿lo matan a él? ¿Pero quién? Hay que darle más vueltas a eso. Yo creo que deberían hacerlo más. Ahí está la versión 1.0. .59. Ojalá saquen más versiones y más finales, ¿no? Que especifiquen, que hayan más alucinaciones, más cadáveres. Que le saquen más partido al tema del cuadro ese de Valerie. Tienen que darle ese final. O sea, ese susto estaría guay. Más cosas, tío, más cosas. Muchísimas más cosas. Lo típico, como creo que era en Silent Hill, que salgan manos del techo así, como que te intenten agarrar y se llene todo de manos. Tío, podías hacerlo de muchísimas maneras, hacer más referencias, tío. El tema de Valerie, no sabemos el final de ella, como que va a seguir ahí, pero molaría que hubiera un final bueno para Valerie, para Raymond. Tío, solo hay un final bueno para ella, para Rebecca. Sé que es la protagonista, le han dado un cierre final a ella, pero ¿y Valerie y Raymond? Ya está, Raymond va a morir en teoría poseído y tarde o temprano, sí, la va a palmar y Valerie se va a quedar ahí abajo y lo vamos a desangrar constantemente porque es lo que toca. No sé, tío, molaría que al final Raymond llegase en uno de esos finales corriendo, nosotros en el suelo, nos levantase y dijera, he encontrado la manera de poder revertir lo que he hecho. Tío, no sé, otro trasfondo. Pero está bastante guay, chicos. Aquí termina otra historia. Yo soy Axel para vosotros. Me despido esperando que os haya gustado. Espero que haya sido un juego de vuestro agrado. Se va a venir otro juego tarde o temprano de terror. Sabéis que a mí me encanta el juego, los videojuegos de terror. Es mi categoría favorita. Y sin más, aquí termina The Mortuary Assistant, la verdad. Tuvo bien. No sé qué pensáis vosotros. Ya sabemos cuáles son los finales. Y sin más, chicos, esto obviamente lo tendréis en TikTok, tendréis pues los finales, ¿vale? Y algunos sustos, vais a tener sustos y después los finales, final 1, pam, final 2, pam, final 3 y todos los finales los vais a tener pues subidos en TikTok. Si lo queréis ver, obviamente pues cuando los edite, tenéis que ir a la sección acerca de y allí tenéis mi TikTok, ¿vale, gente? Lo dicho. Corto por aquí, muchísimas gracias a los que os hayáis pasado por mi canal, a los que os hayáis tomado pues esa pequeña molestia de pasaros por aquí, habéis disfrutado conmigo y hemos visto los 5 finales que tiene el juego, bastante bien, bastante fresco y yo me despido, ¿vale, chicos? Lo voy a ir dejando por aquí, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo directito, un saludo muy muy grande y adiós, que tengo que editar clips del Call of Duty, no de estas partidas de hoy, de otras que habíamos sacado bastante chulas. Y de Mortuary Assistant tengo que sacar pues un montón de clips, la verdad, porque de los últimos streamings no he hecho ninguno, solo de la demo, así que imaginaros. Os dejo, chicos, muchísimas gracias y un saludito muy grande. Espero que lo hayáis pasado bien y me despido, gente. Nos vemos. Chao, chao.